Se agradece la presencia en esta ceremonia del presidente de México, integrante del gabinete legal y empleado del gobierno de México, funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, maestros y alumnos de educación básica dependientes de la Secretaría de Educación Pública, invitados especiales, representantes de medios de comunicación y público en general. Esto que está usted escuchando, querido público, son los ensayos previos a la ceremonia del 24 de febrero, el Día de la Bandera. El presidente de la República se, estamos llamando en exclusiva para que la de bandera informe, para despedirse. Todavía no llega el presidente. Ávaro patrio. Para que vean ustedes cómo son los ensayos previos a lo que es, son los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, para que ustedes disfruten, mi querido y amable auditorio, a través del canal del Centinela Informa, y también a través de las pantallas del Centinela Informativo, disfruten cómo son los ensayos previos. Ahí se supone que ya se tiene que estar retirando el presidente. Y hasta que se retira el presidente es cuando ya se relaja un poco la disciplina, ¿no? Pero vean ustedes nada más, aquí podemos ver los fusileros, todos los que tienen aquí sus carros de fusil. Allá adelante están las tropas. Y allá están las de enfermería, allá lo que usted ve blanco son las de enfermería, y así, así mi querido y amable auditorio, para que usted pueda disfrutar el detrás de cámaras de los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Están haciendo los ensayos previos a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que disfrútenos, mi querido y amable auditorio. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. Ahí ya dan el toque de favor de tomar asiento, de tomar asiento, ya se pueden sentar, y para que vean ustedes cómo son los ensayos previos antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, mi querido y amable auditorio, así son los ensayos previos a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos viendo cómo llegan los vehículos, cómo van a llegar todos los funcionarios. Ahí están llegando, miren, para que vea usted cómo están llegando los vehículos en donde llegan los funcionarios que van a participar en lo que es el evento del Día de la Bandera, mi querido y amable auditorio. Ahí viene un motociclista, que es el que viene abriendo camino. Entonces, para que vea usted la llegada de los funcionarios, ¿no? Muchas gracias por su apoyo al canal del Centinela Informa. Por favor, suscríbanse, activen la campanita, denle like y por favor compartan la transmisión para que lleguemos a los primeros 100,000 suscriptores. Muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, para que vean ustedes aquí el detrás de cámaras, cómo están todos, miren, aquí pueden ver, ellos son los de negro, son las de fuerza de reacción inmediata, de lo que es el general secretario de la defensa, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes previo al evento del 24 de febrero del Día de la Bandera, que es el que estamos conmemorando, que estaremos conmemorando en unos momentos más, mi querido y amable auditorio. Muchísimas gracias por su apoyo, y bueno, con esto nos despedimos. Recuerde usted suscribirse al canal, activar la campanita, denle like y por favor compartan la transmisión para que próximamente estemos llegando a los primeros 100,000 suscriptores. Muchísimas gracias. En estos momentos van a izar la bandera de nuestro querido país, México. Disfrútenlo, mi querido y amable. Thank you.
estos son los otros ensayos, mi querido y amable auditorio, para que ustedes estén pendientes.